bienvenidos una vez más a mi canal y hoy os voy a grabar también el día de hoy. Estos días no he estado grabando porque mi familia estamos un poco pochos y estamos un poco mejor, pero vamos, que eso nada, que lo hemos pasado un poco más estos días. Yo estos días pues me duele como el pecho, hoy sí que es verdad que me he levantado mejor, pero aún así pues como que me fatigo y tal. Y eso, o sea, no hace falta dar explicaciones, supongo que todos ya sabréis lo que hay. No hacen ni una sola prueba, así que tampoco podemos confirmar que lo tenemos, pero bueno, nos sigue un médico, estamos en aislamiento y pues eso, que tampoco tengo mucho que decir. Hoy, como os digo, estoy mejor, así que pues voy a grabaros el día de hoy. Nada, voy a empezar haciendo un poco de ejercicio para empezar el día, para activarme un poco, porque estos días no he hecho mucho, llevo 2 o 3 días sin hacer nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa que estás tan pesada? ¿Me quita la zapatilla para jugar con ella? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¡Juega! Ratón. Ratoncillo. Ahora bajar a ir a la farmacia y a ir al supermercado a coger algunas cosillas. Y como soy la que mejor estoy, pues voy a bajar yo, pero con protección. Os voy a enseñar la rutina que estoy haciendo ahora en mi cara, que es un cisco, que como podéis ver tengo bastante dermatitis. Hoy está mejor, porque cuando lo tengo muy mal me echo una crema con corticoides que me dieron en la farmacia, pero intento usarla lo menos posible. Y el truco que tengo, que es que tampoco es ningún truco, o sea, es hidratarla. Lo que utilizo es este tónico de aquí. Lo siguiente es esto de aquí, que es un spray facial que hidrata. Lo siguiente que me voy a echar es esta crema de ojos, que yo la conseguí en Lanzarote y está hecha a base de aloe vera. Luego me echo esta cremita de aquí, que esta es de Aven y es una mini muestra que tengo y nada, la estoy gastando. Y por último me estoy echando este aceite de aquí, que es de rosa de mosqueta y lo conseguí en Mercadona y súper barato. Es un aceite 100% puro y la verdad es que va muy bien para regenerar la piel. Y yo, como ahora tengo tantos eczemas, pues es lo que estoy utilizando para regenerar la piel. Acabo de terminar de maquillarme y me voy a vestir y me voy a poner pues un poco decente, porque creo que es importante tampoco perder ese hábito pues de prepararnos y tal, que yo os digo que me he tirado muchos días en pijama sin hacer nada y soy la primera que lo hace,
Pero bueno, cuando tenemos oportunidad, pues intentar arreglarnos un poco y sentirnos pues también un poco bien, no sé. Esa es mi opinión. Pero bueno, la verdad es que me está doliendo todo el cuerpo muchísimo. Llevo todos estos días que es como que me ha pasado un camión por encima. Y hoy he estado un poco mejor, pero después de hacer ejercicio y tal, pues me vuelve a doler el cuerpo muchísimo. Así que, pues eso. Mirad, Es que todo el rato tengo las pielecillas así. Y cuando parece que va mejor, bien. Pero luego otra vez vuelve a su ser. Ay. Ya estoy lista. Ahora me pongo mascarilla y guantes. Y nada, bueno, me he puesto súper sencilla. Una sudadera negra, pantalones y las botas de Zara. Y esta chaqueta que es de Monki. Y las gafas son de Mango. Así que nada, hace solecillo y lo voy a agradecer. Ya estoy en casa y nada, la verdad es que estos días tenemos también la tripa un poco mal y nos ha dicho la médica que es normal. Así que pues eso, que me duele bastante y como he estado haciendo ejercicio y tal, pues como que la tengo más revuelta. Pero bueno, en fin, tampoco me va a parar porque llevo ya varios días así y es lo que hay, punto. ¿Qué os voy a decir? Pues que voy a hacer ahora cosillas de clase, organizarme un poco, pero yo creo que lo haré después de comer. Voy a ponerme ahora a revisar el aula virtual y voy a organizarme un poco porque tengo entregas de trabajos. Y pues más o menos para saber cuándo tengo que entregarlos y voy a ver un poco el temario y todo eso. No sé cómo irá vuestro aula virtual, pero el mío va como el fucking culo porque no estaba preparado para que pasara esto, pero yo creo que ningún aula virtual. Así que la verdad es que las clases están siendo bastante raras y diseño de moda pues es un poco, no sé, muy presencial. Entonces está siendo bastante extraño todo, o sea, tampoco podemos comprar materiales, es la verdad que complicado. No sé qué va a pasar con las clases, pero yo estoy con el culo así. Me acabo de poner, después de comer, una infusión de jengibre y mango. Que el jengibre pues ayuda mucho cuando estás pochillo y así. Y a mí me ayuda bastante con los mareos y todas esas cosas. Y este, la verdad, es que está bastante bueno. Porque el mango como que contrarresta el picor del jengibre. Y está bastante bueno. Y luego, nada, me voy a tomar una oncita de este chocolate. Y eso. Mirad, os voy a enseñar un poco, pues porque me sale de guillo. Los paneles que he hecho para la nueva colección que voy a hacer. Que va a ser enfocada en la peste rosa, que es el SIDA, si no lo sabéis. Y bueno, este por ejemplo es el panel de concepto, que no sé si cambiaré algo, seguramente haga más paneles. Y este por ejemplo es el panel de personalidad, porque tenemos que basarnos en un personaje ficticio que pues nos hayamos inventado. Entonces yo me he inventado uno que es así como muy loco, tal, vive la vida, se rebela contra todo y acaba pues contrayendo el SIDA en los años de los 80. Y bueno, pues de todo eso, ¿vale? Es que es un poco movida. De todo eso pues he generado este panel y mi concepto. Voy a enseñar también esto, que es lo que he estado trabajando estos días. Y son muestras de estampación de tejidos que tenemos que hacerlo también para el proyecto. Y no sé muy bien cómo lo voy a hacer en las prendas ni cómo va a pasar absolutamente nada, porque tal y como están las cosas no sabemos. Entonces este por ejemplo es uno. Y bueno, en mis tejidos se muestran las manchitas estas rosas, que es lo que hace referencia a la peste rosa. Este lo cambié en plan para generar un rapport, pero vamos, que no quedó muy bien. Luego tengo este es mi favorito, que yo creo que es el que voy a llevar a cabo. Y este. Y también os quería enseñar que he empezado a hacer como bocetos abstractos, que está bastante guay para generar nuevas formas y tal. Y bueno, aquí puedes meter lo que tú quieras, como te dé la gana, y básicamente es como generar formas
así un poco distintas y eso. Estoy digitalizando los rapport y estoy poniendo así pues como quedaría en una prenda, pero vamos, que es súper sencillo. Acabo de hacer ya la entrega de los rapport y nada, la verdad es que estoy como muy enfadada y que es que nos están mandando más trabajo del que mandarían casi en clase, o es que el mismo, pero si no me lo explican, es que no sé, o sea, no pueden exigir lo mismo que yendo a clase. Es que además es una situación completamente diferente, cada uno tiene su situación personal, creo que no estamos confinados en casa, súper felices y súper a tope de hacer todo, cada uno lleva esto como lo puede llevar, no sé, es que, o sea, en fin, bueno, que me he saturado, que creo que voy a hacer un poco de bici estática para hacer un poco de cardio. Voy a ducharme ahora y supongo que cenaré y os cuento. La verdad es que me duele ahora bastante en plan los pulmones y tal, y eso, vamos, que lo noto sobre todo pues cuando hago ejercicio y tal, en plan la fatiga. Pues ya me he hecho la cena, bueno, me he hecho unas tostadas con aguacate y pavo por encima, y esto es lo que voy a cenar y creo que un Actimel me tomaré.